¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va, señor? Lunes, ya estamos por aquí. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? Este lunes que vamos a tener presente a Jesús. Lunes 14, día de San Maximiliano Kolbe, presbítero y mártir. Leemos rápidamente. Maximiliano era un franciscano de origen polaco que fue misionero en Japón y durante toda su vida se destacó por su impulso evangelizador y su devoción a la Virgen María. De regreso en Polonia, después de su misión en Oriente, fue arrestado por el régimen nazi, conducido al campo de concentración de Auschwitz. Allí, cuando otro prisionero que tenía mujer e hijos fue destinado a morir, Maximiliano ofreció su vida a cambio de él, de la de él, de este padre de familia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta, doña? ¿Cómo anda, don? Vamos poniéndonos en fila, vamos preparando, aguante, corazón, aguante. Ya estamos en el día lunes 14. Saludamos a toda la gente, a los chapines chilenos chispudos, que también se están sumando para esta Santa Misa, mientras vamos anotando las intenciones de la Santa Misa. Saludamos a toda la gente que viene, que nos acompaña en esta Santa Misa. Gracias de nuevo por estar ahí. Gracias a todos los que están ahí acompañándonos de distintos lugares, de distintas presencias. Vayan anotando sus intenciones. Gracias por los que nos acompañaron ayer en el rezo del Rosario. Gracias por los que están ahí en la misa todos los días. Vamos a ir pidiendo por todos. Tengamos presente a los que están enfermos, los que están pasando alguna dolencia, alguna dificultad. También tengamos presente a los que están enfermos, los que están en alguna terapia, los que están en sanatorios, los que están internados, los que están pasando un momento difícil en sus vidas. Saludamos también a los que están pasando un momento lindo también. Saludamos a Sofi, que hoy está cumpliendo años de vida. Saludamos también a todas las personas que están, bueno, enfrentando alguna situación nueva en su caminar. Le agradecemos también a Dios. Muy bien, vamos preparándonos para esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que encendiste a San Maximiliano María, presbítero y mártir, en amor a la Virgen Inmaculada, y lo colmaste de celo por la salvación de las almas y de caridad hacia el prójimo, concédenos por su intercesión que, solícitos en el servicio a los hermanos por la gloria divina, nos hagamos semejantes a tu Hijo, que dio su vida por nosotros, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos. Que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió un lazo de amor, y después de ellos los eligió a ustedes, que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos, como sucede hoy. Por eso, circunden sus corazones y no persistan en su obstinación, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto.
Teme al Señor, tu Dios, y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio, aleluya, para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó y iba a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién perciben los impuestos y la tasa de los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y como que parece que lo primero que quiero marcarte del Evangelio de hoy es que aprendas a ser sincero con la gente que te rodea. Pero no digo con toda la gente, sino con la gente que es de pala, la gente que está al lado tuyo, los que te acompañan. Yo creo que tenés que cuidar esa sinceridad. Y creo que como Jesús, ¿no? Que fue muy sincero con sus apóstoles. Y dijo: miren, va a pasar esto, esto y esto. Entonces, enfrentá las cosas, enfrentá a la gente que vos sabés que te es fiel, a esa gente que vos sabés que te es fiel, séle sincera, decirle: mirá, me está pasando esto, estoy enfrentando esta situación. Porque hay veces que caes en adicción porque no podés hablar o no sabes hablar o te cuesta expresar lo que estás pasando. Acuérdate que la palabra adicción viene del término la acción de lo que no puedo hablar. Cuando yo no puedo hablar algo, primero me ataca el cuerpo, me salen ampollas, me sale dolor de estómago, me agarra la diabetes, hipertensión, porque no puedo hablar o me cuesta expresar lo que estoy viviendo en mi interior. Y como me cuesta expresar, me cuesta hablar, me cuesta decir, el cuerpo lo manifiesta y el cuerpo te lo manifiesta de una manera exorbitante. Por ese mismo motivo, capaz que muchas de las cosas que hoy estás enfrentando de tu enfermedad, mucha gente dice, o muchos doctores dicen, no le encuentro respuesta a su enfermedad, porque es un motivo de una cuestión propiamente nerviosa o que te estás callando algo.
Pero si tampoco tu cuerpo lo expresa, podemos caer en una adicción, es decir, acciones que expresan lo que yo no puedo expresar con palabras. Esa tristeza, esa angustia, ese dolor, ese rencor, esa situación difícil que yo estoy viviendo me puede llevar a una situación de caer en la bebida, de caer en el alcohol en sí, de caer en la cuestión del juego, de la pornografía, de la droga. Ponele la adicción que vos quieras, porque es el ataque a, es el accionar a algo que yo no puedo expresar, que no lo puedo decir, y que necesito una cuota de placer, necesito un consuelo placentero. Como no puedo encontrar consuelo en nada ni en nadie, y mi imaginación me sigue atacando, me sigue fulminando, exijo, o se me exige en mí, una acción que haga acampe un poco, apaciente un poco, genere placer un poco. Capaz que pueda decir, ay padre, pero esto es muy filosófico, psicológico. No, porque son las condiciones de la vida. Por eso, qué importante que puedas hablar lo que te pasa. Todo lo que se habla tiene solución. Habla lo que te está pasando, expresa lo que te pasa, decí lo que te está pasando. Tiene una solución. Es preferible que lo hables y se encuentre una solución a que caigas en acciones que te lleven a un hundimiento mayor. Habla esto que te está pasando, aunque te cueste, con las palabras que puedas. Como Jesús, expresa lo que le pasa, lo que va a pasar, la situación, los momentos. Pero hay un segundo punto, los cobradores de impuestos. En la vida también te vas a encontrar con cobradores de impuestos, mejor dicho, cobradores de la vida. Son personas que constantemente están observando si estás en deuda o no, si cumplís o no cumplís, si haces o no lo haces. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque hay personas que no cuidan su vida por controlar la vida de otros. Hay personas que le encanta controlar la vida de otros. Y eso no es bueno. Cosa gracia, y te lo decía, ¿no? Había un cura, hay un cura X, a la cual no voy a dar el nombre. Pero era como ese curita que constantemente hasta entraba a mi Instagram o a mi Facebook para ver qué hacía, cómo publicaba, y hasta le iba y le decía al obispo, no sabe, padre, lo que hace el padre Luis, y después me llamaba el obispo y dice, che, Luis, ¿cómo estás? Como mi obispo no entendía mucho el tema de las redes sociales, y digo, sí, padre, esto, ah, bueno, listo, yo ya sabía que era él, pero mira cómo, pobre, ¿no? La verdad es que me da pena porque es una persona que no puede cuidar su vida, que busca cuidar la vida del otro o controlar la vida del otro. Bueno, hay veces que puede pasarte esto también en tu vida. Estar atento a la vida de otro y no controlar tu vida o no cuidar tu vida. Te puede pasar con tu mujer, con tu marido. Viste cuando pasa esto con los ex, ¿no? Que la ex mujer o el ex marido está todo el tiempo controlando el celular del otro, viendo qué publica en el estado, cuál es su última conexión. Esa cuestión de obsesión con la vida de otros. No caigas en eso. No caigas en un estado de obsesión en la vida de otras personas. Cuida tu vida, cuida tu ser, cuida tu personalidad, cuida tu objetivo. Y ahí viene el tercer punto, ¿no? Y el tercer punto es la providencia. Dios tarde o temprano nos ayuda con la providencia, como ese pescado. Y sí, la providencia siempre está. Yo también soy un testigo de la providencia. Había momentos en que no tenía ni para comer. Pagar impuestos, pagar esto, los que son argentinos saben lo que es pagar impuestos y cómo se te va todo en pago de impuestos. Es la Argentina el primer país de Latinoamérica con más cantidad de impuestos para pagar y muchas veces te hace muy difícil, muy cuesta arriba. Pero bueno, la providencia de Dios siempre está presente, siempre nos ayuda, siempre nos acompaña. Pero por sobre todo, que esto no te quite la pasión por lo que haces, el amor a lo que le estás poniendo. Como decía, ¿no? Te contaba de Julio, ahí en el audio de WhatsApp que se transmite, contaba el ejemplo de Julio, que tenía una pequeña finquita ahí en la zona del Naranjo, y entonces Julio todo el tiempo disfrutaba hasta que llegó un momento en que se hartó y dijo, bueno, voy a vender esta finca, me voy a ir a vivir al centro de Tucumán City, para disfrutar un poquito del café, de los amigos. Y entonces se fue a una inmobiliaria y le dijo, che, muchachos, quiero vender mi tierra, así que quiero que me hagan una linda propaganda para venderla lo más rápido posible. A la semana llegaron los de la inmobiliaria y le dijeron, don Julio, acá hemos preparado un spot para que usted pueda ver cómo vamos a vender su tierra. Y entonces decía el spot, ¿no? El tema de marketing, que decía, bueno, aquí tienen esta finca con una sabrosa relación con la naturaleza, donde pueden ver el cantar de las aguas cuando recorre la zona, pueden ver la brisa suave que culmina en la casa de esta finca, y pueden observar las montañas tan hermosas de las Yungas, donde usted puede comprender el amor de Dios en su vida. Y el tipo, cuando empezó a ver este spot, dijo, qué hermoso lugar, nunca me di cuenta de que mi casa, este lugar, esta finca tenía tanta hermosura y preciosura que hasta la gente se quiere venir a casar en este lugar. Y entonces dijo, mejor no la vendo, me la quedo.
Hay veces que te olvidas las cosas lindas que tenés. Hay veces que te olvidas lo grandioso que hay alrededor tuyo. Y hay veces que le quitas la pasión a aquello que te ha motivado a seguir viviendo en la vida. Por eso, capaz que otro te puede ayudar a encontrar nuevamente tu pasión por aquello que te gusta vivir así o de esta manera. Porque hay veces que nos olvidamos. Déjate llenar por la perspectiva de otro, déjate ayudar por la perspectiva de otros. Porque muchas veces otros que te rodean ven riquezas en vos y en las cosas que tenés, a la cual vos te olvidaste o no te das cuenta o ya te la perdiste. Hoy le pedamos a Jesús esto. Y por sobre todo, mirá qué interesante que hoy es San Maximiliano Kolbe, un hombre enamorado de la Virgen. Mañana es el Día de la Virgen. Pedile al Señor de la vida, de la historia, que cuide tu corazón, que te llene de su bondad y de su misericordia. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, te presentamos estos dones, pidiéndote humildemente que a ejemplo de San Maximiliano María, aprendamos a ofrecerte nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das prueba evidente de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de tu salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, sal. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Padre, que arde en nosotros aquella caridad que San Maximiliano María recibió en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una Ave María, ya que estamos ahí entrando en la vigilia de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción, o la Virgen del Tránsito, y vamos a pedir por toda la gente que necesita de nuestra compañía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, proteja y acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tenga un hermoso día, doña, que la pase bien, don. No sé mañana si vamos a tener misa a las 11, posiblemente que tengamos más temprano. Lo mismo le voy avisando, no se preocupe.
Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.